No fueron los judíos ni los moros. No fueron los judíos ni los moros. Fueron los reyes cristianos. Ella se llamó Isabel. Él se llamaba Fernando. Cuando firmaron la ley, no le temblaron las manos. Finales del siglo XV, finales del siglo XV, 99 al año, una ley sin compasión nace en Medina del Campo, una ley sin compasión. Nace en Medina del Campo. Cuando firmó, firmó la ley. Ay, no le tembló, tembló la mano. Cuando firmó, firmó la ley. Ay, no le tembló, tembló la mano. La vieja miel del camino se convierte en miedo amargo, y la vieja libertad cierra el siglo tiritando. ¡Mando! ¡Mando! ¡Mando que en 60 días a partir de hoy contado abandone los caminos y dejen de ser gitanos. Abandonen su carreta y dejen de ser gitanos. Abandonen su costumbre y dejen de ser gitanos. Se conviertan en sirvientes y dejen de ser gitanos. Renieguen su libertad y dejen de ser gitanos. Renieguen su libertad y dejen de ser gitanos. Majestades, majestades, doña Isabel Fernando, antes de poner la firma, pensarlo, por Dios, pensarlo. Mando que si no obedece, se le den 100 latigazos y con sangre en la espalda del reino se han desterrado. Por la segunda vez, con cuchillos afilados, que le corten las orejas, vuelvan otra vez a ser desterrados. Y por la tercera vez, si no cumplen lo mandado, que la presen y que sea por toda la vida ya esclava.
finales del siglo XV. Finales del siglo XV, 99 era el año. Cuando firmó la